Sergio, ¿vos de dónde sos? De Alvear Corrientes. Alvear Corrientes. De la tierra de Don Isaac Oyibol. Del patriarca el Chavamena. ¿Te llegó algo de eso? Sí. Sin duda, yo desde que empecé a ejecutar el bandoneón, empecé ya tocando un tema de Don Isaac, ¿no? ¿Cuántos años tenés, Sergio? 28 años. 28 años, ¿y desde qué edad estás tocando? En realidad, de los 9 ya para 10, porque de los 10 inicié. Desde muy Y chiquito, ¿no? desde muy chico, sí. El ámbito, ¿no? La guitarreada, el encuentro. ¿Qué valor tiene para un músico popular que estudia y que aprende de oído esos encuentros de noches, de Eso cruzarse? es un. Eso sí que es una alegría, es una cosa que no tiene precio, ¿no? O sea, es todo como te decía, una inspiración, ¿no? Como cuando te o ves que le pegan un sapo calle, ¿no? Cuando estás tocando, como que sentís en el alma y es como que te entusiasma más todavía, como que para tocar para la gente, ¿no? ¿Qué te ha dado en estos 28 años de vida? Y lo que me dio más fue amistades. Sí, anduve por muchos lados. Integré también el Cuarteto Santa Ana, ¿Estuviste con Talavera? con Carlos Talavera, sí. Bueno, ¿y qué sentiste de Y para estar mí ahí fue en esa historia de Montiel y sí, estar toda con una ellos? historia, don Ernesto Montiel, ¿no? Para mí fue un orgullo estar en ese cuarteto, ¿no? Sergio, ¿y el chamamé qué es para vos concretamente? Y el chamamé para mí es todo, vamos, sí. Yo el chamamé le llevo en el corazón y le toco de corazón también. Sí, es un sentimiento. Una cosa que no le podés de expresar definitivamente lo que es, ¿no? Porque es una música muy sentida, ¿no? Bueno, tu referente, más allá de haber nacido en la patria y en la tierra, Isaac Oyibol, ¿quién es? Sí. Y bueno, este Luis Santa Cruz se llama, ¿no? Santa Fecino, le dice. ¿Y cómo un correntino de Alvear admira a un acordeonista o bandoneonista santafesino? Y vamos a decir, es que una cosa es, uno escucha, ¿no? Y uno, al escuchar uno conoce la música, sabe la interpretación, las cualidades. ¿Cuáles son tus sueños con el chamamé? Y me gustaría salir y llevar esta música más allá de la frontera, ¿no? Vamos a decir, que me puedan ver gente que a lo mejor nunca escucharon un chamamé, nunca no saben lo que es, no lo conocieron. Para mí es una satisfacción inmensa, una alegría y la verdad no tengo palabras, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas Estamos gracias agradecidos entonces. con vos.